A mí me parece maravilloso que nos veamos como una sociedad y una ciudad con un futuro apalancado en compañías de tecnología, de conocimiento y en innovación. Cuando comenzamos, no era normal que en un país como Colombia se diseñara y se desarrollara tecnología de vanguardia. Pues por la historia de industria que tiene Colombia, pues no es una industria de alto nivel de conocimiento, sino que ha sido una industria muy, pues por un lado manufacturera y por otro de simplemente usar los recursos naturales que tenemos. Somos una compañía de conocimiento, particularmente nos movemos en el mundo de la ingeniería electrónica y de software. Comenzamos en un grupo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín. Y en el marco pues, de trabajo en ese grupo de investigación, nos dimos cuenta que había unas posibilidades muy altas de desarrollar tecnología de vanguardia y llegar al mercado con esa tecnología. Aplicaciones que pueden ser accedidas desde diferentes lugares a través de un navegador, a través de un acceso web. Nosotros estamos en ese mundo de llevar información del mundo físico al mundo de Internet. En mis inicios, pues, cuando entré a trabajar en Netus, estaba enfocado más que todo en proyectos de soporte a unas soluciones ya existentes. Como los sistemas de telemonitoreo y llamados de enfermería. Inicialmente entré a un proyecto de manejo de estaciones meteorológicas en las cuales había que prestar como un rediseño a un sistema que ya estaba establecido y con base en la electrónica que tenía había que hacer como ciertas mejoras en el funcionamiento. Estuve durante el proyecto como un año y medio y se logró pues como obtener una nueva solución más estable. Ya a partir de ahí surgieron como otros proyectos como la parte de los sistemas de llamados de enfermería, que son como esa solución la cual permite pues como tener una comunicación del paciente que está en hospitalización con el puesto de enfermería de los hospitales. Entonces ahí el diseño era como plantear una nueva arquitectura de las placas electrónicas desde cero para solucionar varios problemas que se estaban presentando. La evolución natural del portafolio de productos al interior de Netux arrancó. Al principio nosotros empezamos a desarrollar productos para tener trazabilidad de los parámetros ambientales del almacenamiento de medicamentos, particularmente farmacias, servicio farmacéutico, bancos de sangre, también servicios de vacunación. La tecnología inicial lo que garantizaba pues, en nuestros clientes era garantizar la trazabilidad de la cadena de frío de los medicamentos. Como que si le van a aplicar una vacuna a un paciente, pues esa vacuna uno pueda garantizar que durante todo su proceso tuvo la cadena de frío en la temperatura adecuada. Si en algún momento se vio expuesta a parámetros hostiles, pues que el paciente o el staff médico pueda identificarlo para que no le vaya a afectar al paciente. Entonces, nosotros arrancamos garantizando esa seguridad de paciente en cuanto a la cadena de frío. En la medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que no solamente era necesario garantizar la seguridad de paciente en un momento como es la aplicación de un medicamento o la aplicación de una vacuna o en el almacenamiento de bancos de sangre, sino también en diferentes momentos de todo ese proceso de atención de paciente. Por ejemplo, cuando un paciente está hospitalizado en una institución, es importante garantizar la seguridad del paciente. Cuando el paciente está siendo trasladado de una institución a otra, o está siendo trasladado porque el paciente, digamos que en un servicio de atención prehospitalaria, lo recogen en la calle y debe ser, digamos que, redireccionado hacia un hospital cercano para que lo atiendan. Entonces, ese proceso de transporte también era importante hacer seguimiento a todos los parámetros médicos. Ahí empezamos también a trabajar. Y en los últimos años empezamos a darnos cuenta también que había una potencia muy grande en atender y hacer seguimiento a los pacientes en sus situaciones cotidianas en el hogar. Entonces, cuando empezamos a, digamos, devolvernos en el tiempo, vemos que la tecnología de Netux hoy en día
puede hacer trazabilidad y seguimiento de pacientes en la operación, digamos, del sector salud en todas esas dimensiones, desde el almacenamiento de medicamentos o insumos que se le aplican a los pacientes, pasando por la hospitalización de los pacientes al interior de una institución clínica, el traslado hospitalario y el seguimiento de esos pacientes en ambientes domiciliarios. El crecimiento ha sido bastante interesante porque para mí pues hay algo muy particular pues con todo el asunto de poder trabajar en compañías que están en crecimiento, y es que pues de cierta forma siento que uno puede aportar mucho más a las estrategias, a la construcción, a los procesos pues que se van dando como en todo ese desarrollo de la compañía. Sí, cuando yo empecé éramos alrededor de 15 personas y actualmente ya somos más de 65. Entonces pues como que experimentar ese crecimiento y poder contribuir y poder construir pues como que de la mano del resto del equipo pues ha sido muy significativo, y por eso particularmente me gusta mucho trabajar en empresas en crecimiento. En este caso nuestro propósito está orientado pues a todo el tema relacionado con el cuidado de los pacientes, con el cuidado de la vida, y también pues como alineados hacia la prosperidad de la humanidad, ¿sí? Pues empezando por nuestra comunidad más cercana. El hecho de tener un propósito es muy inspirador y nos invita, o me invita particularmente, pues como a continuar trabajando para que cada vez podamos desplegar y podamos implementar muchas más soluciones tecnológicas alrededor del país que contribuyan a eso, ¿sí? Que contribuyan a que haya y exista pues como una mejora en la calidad de vida de las personas, y sobre todo pues muy orientadas en el ámbito de la salud. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Nosotros, y nosotros lo decimos al interior, somos una empresa privilegiada porque estábamos en el lugar correcto, en el momento indicado y con las capacidades adecuadas para poder desplegar como toda esa fortaleza tecnológica y ayudar a la ciudadanía y a nuestra comunidad. Lo que nos dimos cuenta es que, digamos que lo que mostraban los informes de tendencia de futuro, de que en un futuro el hospital iba a ser digital, que en ese hospital digital íbamos a empezar a hablar de un concepto que es deshospitalización de la salud. Básicamente es que la salud se va de alta, o sea, que ya las instituciones de salud no la vamos a ver solamente como un edificio con habitaciones, sino que vamos a poder empezar a atender pacientes en sus casas y en sus actividades cotidianas. O sea, como que empezamos a democratizar el acceso a los servicios de salud, ya que históricamente esos servicios de salud estaban muy concentrados en ciudades principales, en una región y en un país como Colombia. Y en general región, hablamos de región porque en América Latina, digamos que los elementos son muy similares. En América Latina hoy todavía hay una limitación de acceso a los servicios de salud, y lo que nos permitió identificar la pandemia es que, uno, pues nosotros teníamos unas capacidades importantes que se lograron detonar en el marco de la pandemia, pero dos, que esas capacidades no solamente podían servirle a la región que atendemos, pues al país, que es Colombia, sino en general a la región latinoamericana. Como que podemos atender muchos otros pacientes en otros países de América Latina que tienen como necesidades muy similares sin necesidad de desplazarnos. Ese fue un aprendizaje muy grande. Es que podíamos, utilizando herramientas de telemedicina y toda nuestra potencia pues de monitoreo remoto, para empezar a atender a esos pacientes. Nosotros empezamos a atender dos tipos de pacientes. Pacientes con patología, o sea, pacientes que tenían una patología respiratoria asociada a COVID. Y en esos pacientes, básicamente, una de las variables más representativas y que más se tenía que hacer seguimiento cuidadoso era la saturación de oxígeno en la sangre. La saturación de oxígeno en la sangre estaba detonando en los pacientes una patología que se denominó mundialmente como hipoxia silenciosa o hipoxia feliz, y es que los pacientes que eran COVID positivo y que estaban asintomáticos o que tenían síntomas leves se podían deteriorar muy rápidamente sin que el paciente lo notara, y cuando ya notaba ese deterioro y asistía a una institución clínica ya estaba
entrando en un proceso respiratorio muy, muy alto y tenía que ser ingresado a una UCI. Entonces, con la tecnología de monitoreo remoto de oximetría, lo que permitió nuestro conocimiento asociado pues a este monitoreo lo que detonó esta tecnología que nosotros desarrollamos era poder hacer seguimiento a pacientes en todo ese proceso inicial de enfermedad asociada a COVID para garantizar si ese paciente estaba saturando bien, estaba teniendo la saturación de oxígeno adecuada, o si en algún momento estaba entrando en esos umbrales de saturación inferior, poder generar una alarma temprana y hacer un plan de acción de oxigenación en casa de esos pacientes. Entonces, digamos que ese fue uno de los elementos iniciales en el marco de la pandemia. Dentro de los retos que superamos pues como con estas soluciones que precisamente lanzamos durante la pandemia, pues estaba, bueno, uno de ellos era precisamente pues como que poder llegar a las instituciones de salud, ¿cierto? Que digamos que también todo el tema de generación de demanda acarrea pues digamos como que muchas actividades para que pues las personas, las instituciones de salud, las clínicas, hospitales o ese público pues al que nosotros queremos llegar nos conozca. Ese es el primer reto, ¿sí? El primer reto es mostrar que nosotros lo estamos haciendo. El segundo reto es mostrar también cómo funciona, ¿sí? Porque si las instituciones de salud no saben cómo funciona y no los acompañamos también como en el proceso inicial, cuando están haciendo la adquisición, también es muy difícil que tengan, que estas soluciones puedan tener el éxito o el impacto que ellos esperan que tengan. Nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que hacíamos era ir a investigar cuánto, por ejemplo, le costaba a una institución, a una clínica, a un hospital, tener a un paciente hospitalizado durante una semana. Nos encontrábamos que la optimización de costos era supremamente grande. Entonces, este era uno también de los retos que nosotros teníamos que superar, y era mostrarle a los clientes y decirles, esta tecnología le va a permitir a usted reducir sus costos, incluso en muchas ocasiones hasta un 50, 70%. Pero no solo eso, sino que también le va a permitir en otras ocasiones prevenir las enfermedades, ¿sí? O prevenir una complicación de un paciente que tiene una patología X. También se empezaron a detonar unos temas bien interesantes asociados a pacientes con patologías crónicas, pacientes que tenían enfermedades como falla cardíaca, como EPOC, o como asuntos pues de glucosa en sangre, de azúcar en la sangre, que tenían que ser atendidos de manera regular porque eran pacientes de alto costo, o porque si se enfermaban particularmente lo que podía pasar es que entraban en una espiral negativa y le salían pues primero desde el punto de vista económico muy, muy costosos al sistema, pero también pues lo más importante es que estaban en juego su vida. Esos pacientes con esas patologías tenían temor de asistir a instituciones médicas de manera presencial por ese susto pues, de salir como contagiados por COVID. Entonces, lo que permitió nuestra tecnología es que esos pacientes pudiesen ser monitoreados y atendidos utilizando sistemas de teleconsulta asociados pues a una arquitectura de telemedicina y de telemonitoreo, que básicamente es un médico puede visualmente interactuar con un paciente a través de una plataforma desarrollada por la compañía, pero no solamente interactúa como por videoconferencia, sino que también el paciente se le despacha un kit, ¿cierto? Unos dispositivos sensores que el paciente se pone en su casa, él mismo se hace digamos la medición, y el kit de manera inteligente captura toda la información y se la entrega a una plataforma que el médico puede observar y le permite ser mucho más asertivo en el diagnóstico. Actualmente tenemos en desarrollo de prototipos una solución para el sector médico también, y se vio pues seriamente atrasado por la pandemia porque los tiempos de entrega llegan hasta las 42 semanas. Entonces ha sido un problema grande porque vos, cuando diseñas un sistema, defines una lista de componentes en una fecha específica. A los 3 meses ya puede estar escaseando esa referencia, entonces toca como buscar otra referencia que sea como compatible, y inclusive varias referencias que uno pone pues como de backup, llega el momento en que ninguna está como en stock en el mercado. Y con la parte de la pandemia, toda la industria de semiconductores se ha visto pues afectado grandemente, porque los tiempos de fabricación y las empresas han estado paradas pues por mucho tiempo. Entonces, nos hemos comunicado directamente con los fabricantes para ver si nos ofrecen como
una solución más viable para poder como cumplir con los tiempos de entrega que tenemos con los clientes definidos. Hoy en la compañía somos alrededor de 70 miembros del equipo, ¿cierto? Nosotros nos vemos todos como miembros de un equipo y vemos a Netux pues como una compañía de tecnología apalancada en conocimiento. O sea, un elemento muy importante y que yo siempre intento resaltar es que somos una compañía de conocimiento. Entonces, esos 70 miembros del equipo son trabajadores de conocimiento. Trabajan con su cerebro y con su capacidad creativa y con su nivel intelectual para resolver problemas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. En el futuro, la verdad es que nos imaginamos muchísimas cosas. Nosotros, de hecho, pues como que parte de nuestra actividad diaria es estar pensando en el futuro, estar ideando pues no solamente nuevas estrategias para llegar a esos mercados, sino también nuevas soluciones, pues que al final nosotros también todo esto lo traemos a través de procesos de innovación abierta, así conversando con nuestros clientes. Entonces ahí empiezan a surgir como todas esas nuevas necesidades del mercado. Y definitivamente creo que el futuro va a estar muy orientado, por ejemplo, a la implementación ya de tecnologías con inteligencia artificial. Esto es un reto grandísimo, es un reto enorme, porque también ahí vamos a tener que hacer pues un trabajo grandísimo de sensibilización como con todas las entidades del sector para que pues confíen en este tipo de tecnologías y para que pues realmente puedan encontrar ese valor o ese impacto que nosotros podríamos entregarles o que en términos generales la tecnología podría entregarle, ¿sí? para poder ampliar muchísimo más su cobertura, para poder mejorar su operación, para reducir lógicamente también los costos, pero pues de cierta forma siempre estando muy orientados a que estamos hablando de mejorar la calidad de atención que entregamos a los pacientes y que sobre todo sabemos que en nuestro país ese tema también ha sido bastante complejo. Nos gustaría muchísimo que nuestra tecnología pueda llegar a contribuir a que esos sistemas o ese sistema de salud que tenemos hoy en Colombia pues que sea mucho más eficiente y mucho más sostenible en el tiempo. Pues actualmente nosotros hemos venido trabajando con sistemas que permiten como la telemetría, la obtención de, por ejemplo, variables de cadena de frío, de medicamentos en ambientes hospitalarios. Y hemos adquirido mucha data a lo largo del tiempo, pero la idea como de una visión más oportunista sobre el futuro es como poder tener sistemas más inteligentes que permitan procesar esa data antes de enviarla pues como a las plataformas donde se observa y que los datos que se envíen a esas plataformas tengan como más valor agregado. Esto porque, por ejemplo, los sistemas que tenemos envían temperatura y humedad cada cierto tiempo, 5 o 10 minutos, y se va pues como generando el histórico. Pero ya con el avance tecnológico hay sistemas que uno puede embeber ciertos códigos que permiten que el sistema piense y actúe sin necesidad de estar invadiendo tanto la nube con datos, y se genera pues como inteligencia más en los componentes. Eso se llama, es conocido como edge computing o computación al borde. Eso significa que hay inteligencia artificial metida en los chips que utilizamos actualmente en nuestras soluciones. Entonces, el foco que le veo pues como a la compañía es irse orientando a esos dispositivos más inteligentes para abarcar el mercado y también como consumir menos datos y ser como más efectivos a la hora de alarmar con nuestros clientes, que es lo que a ellos les importa al final pues con nuestros datos. Cuando se define una narrativa de futuro de que esta ciudad debe ser el Silicon Valley de América Latina, yo creo que están intentando transmitir un mensaje muy potente, y es que la única forma como podemos competir en la punta no es con recursos naturales, sino con conocimiento. Entonces ahí yo creo que Netux y en general las compañías del ecosistema actualmente están demostrando eso, están demostrando que nosotros podemos competir en la punta con talento de primer nivel. ¿Qué hay que hacer? Hay que creernos el cuento,
hay que creernos el cuento, hay que seguir consolidando el ecosistema desde el punto de vista de acceso a conocimiento, de academia y de talento de primer nivel bilingüe. Ese es otro elemento fundamental. Si nosotros queremos competir en la punta del inglés, es el idioma universal de tecnología, de trabajo en esta industria. Entonces, yo veo, la verdad, un futuro muy, muy positivo para la ciudad, si se sigue pues como dando esa ruta de crecimiento en esa línea de ser una ciudad apalancada en tecnología, en conocimiento y en innovación. Pues actualmente la tecnología ya está, la tecnología y la información está al alcance de todos, pues el internet nos presta un mundo pues abierto a muchas posibilidades y la idea es poder como desarrollar de forma local soluciones para así poder como el soporte no sea tan demorado y lento, sino que nosotros mismos tengamos pues como la capacidad de dar soluciones a problemas como muy particulares, sin tener que estar importando tecnología que sale muy costoso. Y la idea es que el desarrollo a nivel de electrónica en Colombia ha estado surgiendo lentamente, pero si se le da pues como esa fuerza y vemos que hay muchas empresas y muchos sectores de tecnología que sí no necesitan pues de gente que esté dedicada solamente pues como a la parte de electrónica, desde el diseño, desde la concepción, de generar pues como tecnología propia para nuestro entorno. Oportunidades para emprender hay y también pues el sector de tecnología es muy amplio, entonces creo que es un momento muy importante para aprovechar todas las facilidades que tenemos en el momento. El mensaje para los jóvenes emprendedores es digamos que estén convencidos de que en la región y en la ciudad y en general en el país tenemos las capacidades para realmente competir en la punta y construir compañías con un impacto global. Entonces el primer mensaje es, primero, que se crean el cuento de que pueden construir una compañía de talla internacional. Segundo, que es un ejercicio de largo aliento. Y esto también es importante. La narrativa construida alrededor de las empresas de tecnología que llegan a Colombia tienen que ver mucho con compañías como las compañías de mayor éxito en otras latitudes, en otros países del mundo. Y normalmente esas narrativas tienen unos tiempos de llegar a esos niveles de crecimiento, para entenderlo como éxito económico, como en periodos de tiempo muy cortos, como que bueno, hombre, este creó una compañía y a los 3 años ya tiene pues, eso se denomina como un unicornio, que es una compañía que supera la valoración de 1.000 millones de dólares. Y eso no es la realidad, eso puede ser, a eso técnicamente se le denomina como un outlier, como que es un punto por fuera de la curva o de la tendencia. Esos son los puntos por fuera de la tendencia, pero no es la curva normal. O sea, la curva normal es que las cosas bien hechas toman tiempo. Entonces, una recomendación hacia esos emprendedores que están en el mundo de conocimiento, de tecnología e innovación, es que sean conscientes que esto es de largo aliento, que tienen que tener mucha paciencia y perseverancia, que seguramente construirán una compañía en 5, 10, 15 años, pero que no esperen que creen una compañía y en un año ya tienen como un éxito económico.